En los últimos días se viralizó el caso de un perro que habría sido atacado con ácido en el barrio Normandía, en Bogotá. Con la denuncia que hizo su dueño vía Facebook, el caso comenzó a replicarse en varias plataformas digitales. Máxima difusión, maltratador de animales. El día 19 de agosto de 2021 en el barrio Normandía, segundo sector, por las horas cercanas a las 2:30 de la tarde, un señor de muy malas intenciones engañó y después le lanzó un café hirviendo a mi perro, el cual es muy amigable y tiene muchos amigos en el barrio. En los videos podrán apreciar el quemonazo que sintió mi animalito y cómo salió corriendo del mismo dolor. Anexo videos e imágenes de la acción completa de este sujeto, mismo que después escapó sin el más mínimo reparo. Les pido el favor de ver el video e imágenes y luego ayudarme a difundirlas para dar con la identificación y paradero de este sujeto. Sin embargo, la información se distorsionó, pues se afirmó que el líquido lanzado al perro fue un ácido y que el hombre lo hizo debido a que la dueña del perro lo había rechazado. Hashtag indolente. Sujeto le echó ácido a un perro que se encontraba en la terraza de una casa del barrio Normandía, Bogotá. Según nos informan, el animal realizó el cruel acto como venganza porque la dueña de la mascota lo rechazó para que fuera su pareja. Hashtag atención. Individuo le echó ácido a un perrito que se encontraba en el porche de una casa del barrio Normandía, Bogotá. Según se dio a conocer, el sujeto realizó el infame acto como venganza porque la dueña de la mascota lo rechazó para que fuera su pareja. Camilo Cuervo, el dueño de Toby, el perro que sufrió el ataque, aclara lo sucedido. Lo que a Toby le echaron no fue un ácido y ni fue tampoco por problemas pasionales, como se indicó pues, en algunas publicaciones como motivo del ataque. Estas afirmaciones se alejan totalmente de lo que es concretamente real. El líquido que se cree que se le pudieron haber echado a Toby, a mi perro, fue un café hirviendo, que por fortuna no le hizo mayor daño, sino solo fue el quemón del momento. En la noche del 26 de agosto de 2021, se acercó la Policía Nacional, el Grupo Gelma, Grupo Especializado para el Maltrato Animal, la Fiscalía, la Policía de Medio Ambiente y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para revisar el estado de Toby, en la cual pudieron verificar su estado de salud y corroborar que el ataque no pasó a mayores. Si es encima que tiene... ¿Quién? ¿Esta parte? Exactamente, ahí está. Ya está un amarillito más. Sí, entonces y además que no, el pelaje de todas formas está un poquito más erizo. Sí. Y ahí le cayó, y hasta le cambió el color ese pedazo. Camilo le afirmó a RCN Radio que Toby se encuentra en buen estado de salud y que la denuncia ya fue impuesta. No sabemos si el ataque fue en mi contra o en contra de mi mamá, o en contra de toda mi familia, o en contra de mi hogar físico. Hasta el momento, el hecho seguirá en materia de investigación para esclarecer la identidad del hombre y los motivos del ataque. ¿Qué opinas sobre el maltrato animal?